you mm -hmm. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a 25. Gracias por invitarme. He leído las ideas se desgastan. Me parece brutal esto. Eso ocurre y se convierten en clichés y, y dejan de ser útiles. Por ejemplo. Por ejemplo, eh, es curioso que en este libro hace años hay una vindicación de una palabra que ahora se ha puesto de moda totalmente, que es empatía. Pero es que ahora ya todo es empático. Nos falta sentir empatía por las sillas. Entonces hay que usar las palabras y los conceptos con cuidado porque las palabras son dinamita y no abusar de ellas, aunque suenen también como empatía. No manosearlas. No manosearlas. Sí, sí. Cuando Cercas habla de este libro, es No Callar, que acaba de publicar con Tus Es una selección de las crónicas, ensayos, artículos que ha escrito desde el 2000. ¿No le asustó enfrentarse a su obra de estos últimos 23 años? Y ojo, había riesgo de que algo hubiese envejecido no muy bien. Me asustó tanto que no quise hacerlo yo. No sabía si lo iba a confesar. No, no, no. O sea, bueno, al final, si es mío, no me voy a excusar, me <laughs> voy a poner aquí. Eh, en fin, en el burlavero, como se decía antes. No, sí, esto en realidad fue... Yo había hecho libros de este tipo y son sí. muy trabajosos, ¿sabes? Porque además de ser este un libro de crónicas, artículos, ensayos, como dice su subtítulo, además de ser eso, un libro de crónicas, artículos, ensayos, tiene que ser un libro. Es decir, tiene que estar construido, tiene que estar armado, tiene que estar a veces eh, corregido y hay que poner... En fin, hay que dotarle de un sentido a cosas que tú has ido escribiendo a lo largo del tiempo. Entonces, yo lo último que había hecho de 2005... Y lo que pasa es que mi editor italiano me dijo, oye Javier, ya es hora de, 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 de publicar otro libro de artículos y de cosas de, de dispersas, de, hay conferencias, hay cosas inéditas también. Uh -huh. Y yo le dije, sí, pero a condición de que lo hagas tú. Y cuando se enteró mi editor español, pues me dijo, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y yo le dije, sí, pero lo vas a hacer tú también. ¿Sabes qué pasa, Aymar? Que yo tengo una norma. ¿Y es? Que esta se la oía García Márquez. Decía, no hay que publicar nada de lo que no estés completamente seguro. Yo publico muy poquito, es decir, yo no soy un periodista de mar, a mí me han dado mucha, tú eres periodista, yo ahora digo esto y ya sé que vosotros os ponéis nerviosos y me empezáis a decir, "Ya te estás aquí haciendo el modesto y no sé qué, pero es la verdad. Yo no soy periodista, periodista eres tú, periodista es un tío que tiene que contar la caída de las Torres Gemelas mientras están ocurriendo. Yo ni he estudiado periodismo ni he estado en una redacción, mucho menos en un... nada. O sea, no tengo ni idea, yo soy un tío que escribe dos veces al mes eso ni es periodismo ni es nada eso si quieres es bueno un ensayuelo un tal una forma de periodismo mucho más calmada y que desde ese punto de vista es más fácil que sobrevivan al tiempo porque no están insisto sometidos a, a lo que ocurre en la actualidad inmediata Claro lo que pasa es que se puede estar seguro sobre un hecho pero se puede estar seguro sobre una reflexión sobre una idea no no pero pero las cosas que aparecen aquí mira, hay, en realidad, este libro es un libro de libros. Hay cinco o seis libros en este libro. O sea, pequeños libros, esto es muy largo. Tiene 700 páginas, es para que el lector tenga para, para un año entero, ¿verdad? Pues son cosas breves. Pero hay diversas partes y cada una de esas diversas partes toca temas distintos. Y solo hay dos casos en los cuales la cronología ha sido fundamental. Uno de ellos es el, el que trata sobre Cataluña. Yo he querido que el lector, además de leer lo que yo he pensado sobre lo que ha pasado en los últimos años, sobre eso que llaman el Pursés, con un, un nombre muy kafkiano, bastante adecuado a la situación. Eh, además de eso, además de que lo que yo pienso esté ahí expuesto, quería que el lector lo leyese como una historia, es decir, como un catalán normal y corriente, que eso es lo que yo soy, ha vivido a lo largo de estos años. Es decir, como al principio lo que siente es perplejidad, ¿qué demonios está pasando aquí? Eso es lo que hay al principio, perplejidad, luego dudas, luego no sé qué, luego, y al final enfado y cabreo por lo que está pasando, y en fin, y, y quizá mejor comprensión a medida que va, que va ocurriendo. ¿Y hoy, en 2023, qué sientes sobre Cataluña? Que estamos anestesiados. O sea, que esto no se ha arreglado ni muchísimo menos. El llamado proceso acabó en el, exactamente el día que se aplicó 155. Ahí está eso es lo que fue finalmente no nadie pudo preverlo nadie pudo imaginarlo yo menos que nadie porque nadie lo tenía en la cabeza fue un choque directo de una parte del estado contra el estado democrático porque la generalitat es una parte del estado no hay que olvidarlo ¿eh? uh -huh. directo chocó contra el estado de derecho que es el nuestro precario por, pero es un estado de derecho sostenido por el muro de la unión europea ahí acabó el proceso lo que hay ahora es las consecuencias de eso. Es decir, sigue habiendo un problema, porque sigue habiendo un 50% de catalanes aproximadamente, de votantes, perdón, catalanes que eh, siguen votando partidos secesionistas. Y digo votando, no siendo secesionistas, porque si tú miras las encuestas, las encuestas no dan que un 50% de catalanes sean secesionistas. ¿Y eso cómo se explica? Se explica perfectamente, no tiene ningún problema, porque los votantes somos votantes de partidos. Y en una situación como la que vivió Cataluña... Eh, el votante todavía se vuelve más fiel. Mira, es muy sencillo. Desde que empieza la democracia, los votantes nacionalistas son prácticamente los mismos que ahora. Ha variado poquísimo, han variado entre los bloques. Es decir, uno puede haber pasado de Esquerra Republicana a lo que era conversión se unió y, hoy es, y hoy no sé qué. Puede haber pasado del PSC a, a, al PP, quizá, no sé, o a Vox o a lo que sea. Pero los bloques se han mantenido intactos. Entonces, esa es la, esa es la clave y no hay y no es, esto no no hay una solución por un motivo muy sencillo, porque no hay un plan para Cataluña. Ningún gobierno español, repito, ningún gobierno español ha tenido un plan para Cataluña. No saben qué hacer con Cataluña. Los sucesivos gobiernos nacionalistas secesionistas lo saben perfectamente. Perfectamente, porque el nacionalismo lo que finalmente a lo que lleva es a la consecución de un estado propio. ¿Qué es el nacionalismo? Es muy sencillo, es una lengua, una cultura, una nación. Un Estado, eso es el nacionalismo, así nació en el siglo XIX, a finales del XVIII. Eso es, ya está. Y eso es el nacionalismo en Cataluña, como en España, como en todas partes. Frente a eso no hay un, no hay un programa. No hay, no hay un acuerdo de los partidos, no hay un plan, no hay una idea de futuro. Y existe una solución a eso. Y es la solución a eso la tenemos delante de nuestras narices, como la carta robada de Pou. Se llama federalismo. España es un Estado, una suerte de Estado federal. Solo que necesitamos asumirlos. Necesitamos hacer un ejercicio que es fantástico. Es cambiar el esquema mental nacionalista por el esquema mental federalista. Sea usted lo que quiera. Hable lo que quiera. Vamos a apoyar su lengua. Y vamos a apoyar. Y usted, si quiere ser de nación eh, catalán, perfecto. Si quiere ser lo que usted quiera. Pero vamos a vivir todos juntos y vamos a respetar las mismas leyes. La Unión hace la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, por cierto, es realmente progresista. Una de las perversiones de este país, perversiones que tienen una explicación histórica y que vienen del franquismo y se puede explicar en dos patadas, eh, es que la izquierda española, a la que yo voto, ha sido siempre cómplice de una causa esencialmente eh, reaccionaria e insolidaria y en el 2007 inequívocamente antidemocrática. ¿Y por qué? Porque contemporiza la izquierda con el nacionalismo. Esa es una gran pregunta que tendrías que hacerle a los líderes de izquierdas, porque no tienen. no tienen. no tienen. aquí es un problema, todo es un problema de lenguaje. La causa es muy sencilla. El franquismo es la mayor manifestación, la más brutal, del nacionalismo español. ¿Eh? El franquismo lo que quiso fue aplastar, eh, suprimir, convertir a España en Francia. ¿verdad? Uh -huh. Donde triunfó el nacionalismo, se suprimieron las diferencias, etc. Como todo aquel que no era eh, franquista, que de, un, de uno u otro modo no era franquista porque el franquismo quiso suprimirlo, se convirtió en de izquierdas y progresista, incluido Jordi Pujol, el banquero Jordi Pujol. ¿Qué te parece? Entonces, eh, esa es la explicación. Los, el franquismo, en el franquismo, los, en los años 70, cuando, empezaba, cuando había un antifranquismo más o menos ya visible. Todos éramos colegas, o sea, los vascos, los catalanes, los tal, los que no éramos, los que no eran franquistas. Y entonces eso hizo que la izquierda considerase que el PNV, que es un partido completamente conservador, <laughs> si hay un partido conservador en España, es el PNV, pues se ha visto y se alíe con los... Con, los, con la izquierda española. Les tiene que es? estar doliendo muchísimo escucharle esto. ¿Sabe que estoy a los diciendo del PNV lo que menos les gusta del mundo es que les llamen conservadores? A los del PNV los somos no son se... socialdemócratas. <laughs> por favor. Es ridículo. Es como, es como, el, como, el, como, el, como Jusper Katz. Son partidos conservadores. No pasa nada por ser conservadores. ¿eh? No pasa nada. Y no, no estoy diciendo que sean el demonio. Y lo que estoy diciendo no es una opinión. Son hechos palpables. Que, que... Lo que pasa es que, bueno, pues no sé. Vivimos una especie de fantasía que nos está costando cara a todos. Qué más cosas le dan rabia de la izquierda. Muchas cosas su puritanismo, por ejemplo. Esto me pone, o sea, la izquierda si algo había sido era antipuritana. La derecha era la puritana y nos reíamos de eso y nos parecía grotesco, porque lo es. Y ahora hemos importado una especie de puritanismo típicamente esto es América América pura. Yo he vivido en la América de verdad y es el lo que la define es el puritanismo. América de verdad, quiere decir, no Nueva York, no es América, uh -huh. es, eso es Nueva York. No, no, América de verdad. Y, y lo hemos importado. Y hemos importado ese puritanismo que es nefasto. Que ¿Pero en, en qué lo, que ve, que lo que ve? Pues que en, en que en que nos hemos vuelto regañones. La tierras se ha vuelto regañona. Te dice lo que tienes que hacer. Te dice. Te habla de cosas privadas. Que no, tiene, las, no tienes por qué meterte. En fin, los, los ejemplos son eh, infinitos. Hay un artículo ahí que ¿Mm? habla de una escena de, de una de las grandes películas de todos los tiempos, que es La Diligencia. Donde un borrachín, un médico borrachín y una prostituta son expulsados de la ciudad verdad o sea, por, por, por mal comportamiento y por tal y por bueno pues lo que hacía la derecha ¿no? ustedes tienen que hacer tienen que comportarse como dios manda y la misa y tal y hacer lo que nosotros decimos y claro el problema es que la izquierda se vuelto así yo acabo diciendo a mí que me busquen con las putas que con los borrachines francamente porque lo que yo quiero para, para mí y lo que quiero para todo el mundo es que cada uno haga lo que le dé la gana mientras siempre y cuando no perjudique el vecino. ¿verdad? Página 734. Sigo siendo un tipo con unas ganas tremendas de divertirse y una incapacidad espantosa para conseguirlo. Ostras. Sí, pero eso. Eh, es, ahí he cambiado un poco, fíjate. Ahí he cambiado un poco. Ha aprendido eso, a divertirse ya. He aprendido a soportarme. <laughs> que no es poco. Que no es poco. Que es lo más difícil. Aprender a soportarte. Sí. Y he aprendido que mi trabajo es fantástico y he aprendido, he aprendido cosas. Eso lo escribí hace 20 años. Algo he aprendido. Poco, pero algo he aprendido. ¿Qué quedan Cercas de, de hace 20 años? ¿Cómo ha evolucionado? Qué pregunta tan difícil. Hombre, soy la misma persona. No sé, es muy complicada esa pregunta, Aymar. No sabía que me ibas a poner preguntas tan difíciles, francamente. Pero. <laughs> no, por ejemplo, eso. Me soporto mejor. Entiendo, por ejemplo, que soy un privilegiado absoluto. Porque me dedico a lo que quiero. Que no he trabajado en mi vida, prácticamente, excepto cuando hice la mili. Y me decía el último tonto que hizo la mili. Corro por las mañanas. <laughs> Eso también ha mejorado. Uh, cosas de este tipo. Pero en lo <laughs> esencial soy el mismo. No ha militado nunca en un partido político, pero nunca ha dejado de mojarse con, con sus ideas. Eso le ha costado que le llamaran de todo traidor, botifler, equidistante, filofascista, franjista, filocomunista. ¿Cuál de todos eh, los calificativos con los que le han intentado herir es el que más le ha gustado? Te lo voy a decir. Una vez hubo uno de estos linchamientos salvajes. Bueno, me llamaron criminal de guerra, karachi, fue brutal. Pero fue pero hubo uno que fue tremendo. Que lo tremendo, que se, se fue más, el más duro y en fin, estuve a punto de no recuperarme. Eh, además pronunciado por una, por una persona muy importante. Tal, tal. Me dijo que me tenía. Me dijo que me tenía. Y eso fue durísimo. Durísimo. Por ahí sí que no, no. Mi padre se está revolviendo a la tumba. Porque yo tengo una, mi familia tiene esta cosa que no tenemos un, una cana. Es terrible. Claro, y este hombre. Así que eso fue muy duro. Aún cerca se sí. vas a venir a hablar de ti. Claro, eso fue, eso fue durísimo. No me recuperábamos todavía. Esto. No, estas cosas es normal que pasen, ¿no? O sea, es men, quien dice que no le afecta nada, miente. Yo siempre me acuerdo de una adicta maravillosa de Pasolini. Eh, Pasolini que no se callaba para nada y que las armaba gordísimas <laughs> eh, y que un día está en pleno éxito, está con un amigo suyo en un, por ahí, por, un, por, un, por un, una, un pueblo de la Toscana y tal, él se había metido con los curas, con las monjas, con todo, ha He hecho cosas terroríficas, eh, anticlericales y tal. Entonces lee la hoja parroquial, entra en una iglesia, lee, lee la hoja parroquial y el, el buen cura se metía con él poniéndole verde. Entonces su amigo vio cómo se echaba a llorar. Este hombre que tenía todo el éxito del mundo y que tal, y que era... O sea, claro que no soportó la de investigación claro. del cura del pueblo. Pobre hombre, el cura del pueblo además pensó, pues a lo mejor el cura tenía razón, ¿por qué me tengo que meter con este cura? O sea, a ti te pueden decir las cosas más maravillosas, Aymar, a ti te, te dirán las cosas más maravillosas, que eres el mejor periodista, que tal, te darán todos los premios, pero te encuentras a tu vecino y te dice, oye, el otro día el programa estuviste, estuviste regularcillo, ¿verdad? Y, y, y te sale muy mal y te llevas un disgusto y te afecta, claro que te afecta. ¿Cómo es eso de que Felipe VI le dio las gracias por un artículo que se titulaba ¿Para qué sirve la república? Creer que hoy el dilema en España es entre república y monarquía es absurdo. El la última vez que ese dilema fue relevante en España fue en los años 30, cuando república significaba democracia y monarquía significaba dictadura, porque Alfonso XIII, el abuelo de Felipe VI, apoyó un se apoyó en un dictador. Hoy el dilema auténtico es el dilema que separa mejor o peor democracia ese es el dilema de verdad en el mundo las mejores democracias del mundo esto no lo digo yo lo dicen todos los estudios de calidad democrática son monarquías parlamentarias cualquier persona no hace falta ser digamos no sé prefiere una no sé una monarquía como la eso como la noruega que una república como no sé como la siria por ejemplo ¿no? por poner un caso por poner tantas que son verdaderamente catastróficas lo relevante es mejor o peor democracia eso por cierto lo entendieron muy bien en su momento los comunistas. Santiago Carrillo y la vieja Guardia Comunista y el PC durante los años de la transición. Y dijeron: Mire, vamos a dejarnos de tonterías. Lo que queremos es una democracia para todos. ¿Y qué hicieron? De un día para otro cambiaron la, la, la bandera eh, republicana por la bandera eh, monárquica. En unas circunstancias muy difíciles, etcétera, etcétera. Lo relevante es vivir en una democracia. Eso es lo relevante. Lo demás es, bueno, pues intentar engañar a la gente haciendo demagogia barata. Ya sé que todos los políticos hacen demagogia barata, pero unos más que otros. Y yo prefiero que no la hagan, porque la demagogia, demagogia significa mentir. Nos la verdad mucho. Sí, claro, constantemente. Y eso es letal. Y hemos vivido inundaciones de mentiras. Y hemos comprobado en carne propia que las mentiras son letales. El señor Donald Trump llega al poder con una inundación de mentiras. El Brexit, el peor negocio que han hecho los británicos en tres siglos, ocurre gracias a una inundación de mentiras. Los catalanes en el año, en los años anteriores a 2017, vivimos una, y no te digo en 2017, una auténtica inundación de mentiras. Y ¿sabes lo que pasa? Lo dice el Evangelio. La verdad os hará libres. Eso significa que las mentiras hacen esclavos. Se está gripando la democracia española. Bueno, uh, se está gripando. No existe la democracia perfecta. No existe. Hay que, hay que quitárselo eso de la cabeza. La democracia perfecta es una dictadura. Eh, la, ¿Sabes cómo se llamaba la dictadura del general Franco? Democracia orgánica. ¿Sabes cómo se llamaban las dictaduras de, el, de la órbita comunista de la Unión Soviética? Democracias populares. Y eran perfectas. No se podían tocar. En cuanto se tocaron, se cayeron. La democracia de verdad es siempre imperfecta. Siempre. Hay un verso de Bob Dylan que a mí me encanta. Dice, quien no está ocupado en vivir, en nacer, está ocupado en morir. La democracia es igual. Y, que, y que, de que mejore depende de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Digo, en primer lugar, los periodistas, ¿eh? porque vosotros estáis en, primer, en primera línea del frente del combate contra la mentira. Y contra la mentira de los nuestros también, ¿eh? Ojo, no solo las mentiras de los otros, los que no me gustan, no, la de los nuestros, que es la que cuesta más trabajo denunciar. Porque los nuestros también mienten, ¿eh? Cuidado. ¿Está gripada la democracia? Eh, la, la democracia actual española. española. Bueno. O sea, mmm, yo creo que la, la, la derecha española se está equivocando por completo cuando intenta presentar a Sánchez como un dictador, se está acabando con el Estado de Derecho, todo esto, esto es un disparate. Punto. Se ha acabado. Yo como, como ciudadano soy totalmente prosistema. Esto queda muy mal, ¿verdad? Mm, pues soy pro total, totalmente prosistema. ¿Sabes por qué? Porque ¿Por qué? el sistema es la democracia. Y por eso soy prosistema. Porque lo que quiero es que esta democracia mejore cada día. Y sé que es cosa mía y tuya y de, los que nos, de cada uno de los que nos lo está escuchando. Esto de que la política es solo de los políticos es un cuento chino. La política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos. Entonces, yo soy partidario de este sistema. Totalmente. Ahora, como novelista no, ¿eh? Como novelista soy totalmente antisistema. Y mis novelas son lo más dinamitero posible y lo más brutal. Y lo que hacen es precisamente poner en cuestión todos los valores morales, políticos, todo tipo con los que convivimos y a, y a favor de los cuales está el ciudadano, o sea, este tipo que te está hablando. O de sea, que se permite como novelista licencias, pensamientos, sentimientos que no se los permite como ciudadano. Claro, y en mis novelas se aboga por verdaderas barbaridades y lo que intento es poner en, en la piel de, uh, de, de gente peligrosa al, al, al lector, sí, sí, de un policía que se salta la ley, de un fascista. De un etcétera, 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 de gente muy poco recomendable. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace, disculpa, la literatura de verdad. Yo lo intento humildemente. Pero lo que ha hecho Shakespeare es eso. O sea, ponernos en la piel de un señor que se llama Ricardo III, que es un asesino total. O sea que o, 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 o que sí, o Dostoyevsky, que nos pone en la piel de otro asesino. El, el ciudadano y el novelista son personas personajes distintos que conviven en la misma persona. Hablando de literatura la última frase de su entrevista, conversación con Macron hace mm. nada en el, en el país, hace un mes un mes y pico, la, la última frase era usted diciendo, nos vemos, hablamos de literatura y Macron dice, no, hablamos de literatura que es lo único que importa, y yo dije aquí se ha pasado después, Chico, de, toda la, después de toda la conversación que me ha parecido deliciosa, aquí ha derrapado en cambio, mis amigos escritores me dijeron, este es nuestro lema <laughs> porque además fue él el que lo sacó no, le interesa mucho el asunto y, y, y bueno. Sí, de hecho, eso no fue, una, no fue una entrevista. Eso fue una conversación porque yo no sé dar entrevistas como tú. Aquel día me felicitó más gente que cuando gané el premio nacional. yo decía, pero ¿por qué me felicitas? Yo no he hecho nada. Lo que ocurrió fue muy simple y muy sencillo y se puede explicar rápidamente. Antes de la cumbre en Barcelona con Pedro Sánchez, recibo una eh, un email de la embajada que me dice el señor Macron, ha leído sus libros, es un gran admirador, tal, igual. Me encanta, ¿verdad? Como dice Jules Renard, cuando alguien me hace un elogio no necesita repetirlo dos veces, lo entiendo a la primera. Pues yo lo entendía a la primera. Eh, y me dijo, bueno, pues quería conversar con usted, el presidente y tal. Y le dije, pues nada, encantado, fantástico. Nos íbamos a ver en Barcelona, solo que antes eh, Pepa Bueno, sí. directora del país. Eh, algo nos suena por aquí. Eso, pues eh, exacto. Pues eh, ella había pedido entrevistas a todos los presidentes del gobierno, pero Macron no concede entrevistas. Solo ha concedido una en todo el tiempo que ha estado en el poder, que es al The Economist, porque es como su medio de referencia y tal. Entonces, el Elíseo o, o el país, uno de los dos, pues com, en, en el caso es que acordaron que la conversación privada que íbamos a tener se, se convertiría en pública y nada más. Entonces, yo fui allí y, y, com, y hablé de lo que. O sea, no fue una entrevista porque yo fui allí a hablar de lo que hablaría cualquiera de los que nos está oyendo hoy y le preguntaría las cosas más normales: ¿qué va a pasar en Ucrania? Eh, ¿Qué pasa en Europa? Eh, en fin, estas cosas. Que nos, que nos preocupan a todos y luego en Barcelona lo que pasa es que él quiso exactamente él quiso hablar de nos volvimos a ver en Barcelona y luego nos volvimos a ver sí bueno nos hemos visto unas cuantas veces ya sí. pero qué está pasando ahí no sé no sé quieres decir que hay tensión sexual o algo así? no lo sé dígamelo usted <laughs> no es, siendo las circunstancias y, cómo es y, eh, Macron es un tipo muy listo pero esto no hace falta que lo diga yo no hay duda y pertenece a yo lo llamaría una aristocracia republicana muy cultivada. Eh, y bueno, que es muy culta y que, 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 que son muy lectores. Que siguen la literatura y que y me consta que mis libros han leído. Eh, y bueno, eh, entonces es un tipo muy listo que para mí tiene una virtud. Yo no me meto en la política, Dios me guarde, de meterme en la política francesa. Mm. Que sigo con mucho interés, pero yo no, yo no puedo opinar sobre eso. Pero sí puedo decir una cosa y es que este tipo cree en Europa. Y esto en Francia es muchísimo, porque hay una eh, derecha nada europeísta y una izquierda menos europeísta todavía. Y este señor cree exactamente lo que yo creo, que eh, una Europa unida es la única utopía razonable que hemos inventado los europeos. Y tiene que ir hacia una Europa federal. Es decir, del mismo modo que te decía antes, que, el eh, perdón, que nuestro Estado democrático, eso que llamamos Estado de las Autonomías, que es un Estado federal o parafederal, es una reacción frente al nacionalismo brutal del franquismo, eso fue el, el, el franquismo. La Unión de Europa es una reacción frente lo, al nacionalismo que estuvo a punto de destruir Europa, ¿verdad? Las dos guerras mundiales son una sola guerra en el fondo mm. y son fruto del nacionalismo. La reacción contra esa, contra esas dos guerras fue la creación de lo que hoy llamamos una Europa, la, la Europa Unida que tiene la Unión Europea, que tiene que caminar, que tiene que ir hacia un Estado federal. Eso solo se puede hacer destruyendo eh, el esquema mental nacionalista. Y va a ser muy difícil, porque está muy arraigado. En España, no solo en Cataluña, en España, en Francia y por todas partes. Pero vamos ahí o no vamos a ninguna parte. ¿Y porque, cómo hacemos para que la Unión Europea deje de ser un proyecto elitista y vas a ser un proyecto popular? Que Esta es otra reflexión que yo le he leído a usted alguna vez. Eso se lo pregunté a, a, al presidente Macron, y él, que es muy hábil, me dijo: no, no, es. Ya lo es, la gente es consciente de que con la pandemia y tal, de que. Yo creo que no es un proyecto popular. Yo creo que la gente, cuando digo la gente, digo la gente común y corriente, mi madre mmm, sabe quién es Pedro Sánchez, y sabe que las decisiones que va a tomar Pedro Sánchez, pues le afectan a su vida, y quien dice Pedro Sánchez dice el alcalde de su pueblo y dice tal. Pero Europa es una cosa que está lejana. Está ahí arriba. Es verdad que nuestras. Eh, nuestra vida diaria depende de lo que ocurre, de lo que se decide en Bruselas, y que Europa es absolutamente determinante, tanto como lo es el gobierno español ya o como lo es un ayuntamiento para nuestra vida cotidiana, pero todavía la gente no es consciente de eso, creo yo. Y necesitamos que la gente sea consciente de eso. Necesitamos que la gente lo sienta como algo propio, que sea un proyecto popular. Y que es un proyecto elitista es que nace así. Son. Cuatro, cinco, unas cuantas cabezas privilegiadas, entre ellas algunos grandes escritores, que después de la Segunda Guerra Mundial dicen: Es que esto no se puede repetir, porque si repetimos esto, como decía este, eh, Einstein, ¿no? la próxima guerra mundial va a ser a pedradas, o la cuarta será a pedradas. O sea, esto no se puede repetir. Entonces tienen esta idea visionaria, porque es visionario, de que un montón de países que se han estado matando, porque el deporte europeo no es el fútbol, es la guerra. Nos hemos estado haciendo la guerra sin parar durante mil años. Eso es lo que hemos estado haciendo. Esto no se puede repetir. Y, y Imaginar que estos países que tienen lenguas distintas, tradiciones distintas, etcétera, etcétera, y que se han estado matando, vamos a ir juntos y vamos a crear una sola cosa. Es una cosa, es un proyecto prodigioso. A principios de este siglo, cuando se crea el euro, el euro todo el mundo está de acuerdo en que este siglo va a ser el siglo de Europa. Solo que llega la crisis y todo entra, en fin, en barrena casi, ¿verdad? Estuvimos a punto de cargarnos el euro, el euro etcétera. Ese es el gran proyecto por delante, esa es la gran revolución que tenemos pendiente. Ha mencionado el fútbol. ¿Cómo es eso de que quedaba con sus amigos los domingos y jugaban al fútbol después de la comilona en lugar de antes de la comilona? Porque no, estamos locos. No tiene ningún sentido. No tiene ningún no sentido. Está muy bien. Bueno, porque yo ya, ya habíamos bebido vino, cerveza, entonces ya cualquier cosa era posible. Está muy bien, está muy bien visto. En fin, terminamos. Javier Cercas, así que mejor calvo que, que con canas. Un Cercas... Sí. Sí, Ni una es, cana, nunca. No, eso va a ser imposible. <laughs> podría, podría intentarlo, pero sería imposible. <risa> <risa> Javier Cercas, no callar, editorial Tusquets, Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti. Nous faisons un background de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort, je m'en fiche. Je peux faire la raque à la musique classique. n'aurait rien les discothèques Monsieur Je suis allergique Au jazz Passez s'il vous plaît Sur le jukebox Mais qu'est-ce que tu fais Tu fais le rythme la cadence, la chanson alors. Musique moderne, populaire, c'est un organe à la Alors, enfants, voudrez-vous Branchez les guitares, chanter les guitares. Chez le guitar, le brio.